Buenas tardes, señorías. No resisto a enmendar algo que ha dicho el portavoz de Más Madrid, que me precedía en el uso de la palabra, y tiene que ver con lo que la izquierda llama el efecto capitalidad, que es algo que me enerva y a cualquier madrileño debería enervarle particularmente, porque le niega el mérito a los madrileños, a las personas que se dedican a trabajar, a las empresas, a los inversores, a la gente, y le imputa todo el mérito a nuestra condición de capitalidad, de capital del reino. Esto no funciona así. Madrid ostenta la capitalidad del reino desde hace casi 5 siglos y solo desde hace 30 años somos el motor económico del país. De manera que este efecto, este presunto efecto capitalidad operaría en unas épocas de la historia, pero no en otras. Pero digo más. Alemania. ¿Cuál es la capital de Alemania? Berlín. ¿Cuál es la capital más próspera de Alemania? Múnich. ¿Ahí no opera el efecto capitalidad? Nueva York. Washington. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? Washington. ¿Cuál es la capital más próspera? Nueva York. Ocurre en muchos países y se debe a un ecosistema que, gracias a este grupo parlamentario y al partido que le sustenta, ha hecho de Madrid una de las capitales más prósperas de toda Europa, señoría. Y como ustedes viven en su propia cámara de eco y todo lo que le diga yo, todo lo que le diga la presidenta de la Comunidad de Madrid o todo lo que le diga el portavoz parlamentario de mi grupo, no lo van a escuchar, lo van a ignorar, les traigo lo que dijo hace pocos días, exactamente 2 semanas, un periódico que se llama The Wall Street Journal, que dice que Madrid tiene ya la estatura de una región global como pocas en el mundo y es una capital que se está reinventando. Esto es lo que dice la prensa internacional de Madrid. Este grupo parlamentario y este gobierno del Partido Popular ha presentado casi 1 centenar de propuestas, pero son propuestas que tienen un doble mérito. Se diferencian mucho de las propuestas que puedan hacer ustedes, porque nosotros estamos comprometidos con los madrileños. Nosotros las propuestas que hacemos luego se nos evalúa, se nos escruta y en unas elecciones se nos aprueba o se nos suspende. Y da la casualidad que desde hace 25 años este gobierno y todos los que le han precedido de este partido llevan obteniendo una muy buena nota y solo tienen que ver cuál es la representación de un grupo y de otro. Señorías, mi grupo ha presentado una propuesta de resolución sobre el drama humano y político que atraviesa en Venezuela. Me voy a dirigir a los diputados socialistas, solo a ellos, no a Más Madrid. Más Madrid, ya saben ustedes que su líder sabe, vive, la lucha sigue, no calculo que no se van a comprometer demasiado. ¿Íñigo Errejón no es el líder de Más País? ¿Más Madrid no corresponde a Más País? Yo es que ya me hago un lío con sus jerarquías y con sus historias, señoría. En cualquier caso, el entusiasmo chavista de Más Madrid lo doy por descontado. Pero ustedes, señores socialistas, señor Lobato, ¿en qué están? Hace 48 horas que se votó en las Cortes Generales el reconocimiento de la victoria de la oposición democrática en Venezuela y ustedes votaron en contra. ¿No se les cae la cara de vergüenza, señorías? Pues si es así, no se preocupen porque van a tener la oportunidad de revertir semejante indignidad porque hemos presentado una propuesta de resolución para, entre otras cosas, reconocer también aquí a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Entiendo que la propuesta de resolución que traemos sobre cercanías tampoco debería incomodarles. En este caso, a ningún grupo político, ni siquiera a ustedes, señorías de Más Madrid. Porque lo que pedimos es el final del infierno logístico que padecen 700.000 madrileños cada día cuando van a su trabajo o cuando van a dejar a sus hijos al colegio. 700.000 madrileños que padecen cada día. Y cuando digo cada día es literal. ¿Saben ustedes cuántas incidencias y averías sufrieron la red de cercanías el año pasado? 700. ¿Esto qué quiere decir? Que cada día salen una media de 2. Todos los días cercanías en Madrid tiene 2 problemas. Esto estarán conmigo en que es más propio de un país tercermundista que de un país, la cuarta economía de la Unión Europea. Y señores del PSOE, este asunto también es de su competencia. Es sobre todo de su competencia porque el ministro es del Partido Socialista. Levanten la voz, protesten, muévanse, diríjanse al ministro. Hagan algo, levanten la voz, muévanse, díganle a este señor tan amable y tan educado que es el señor Óscar Puente que deje las redes sociales y que se ponga a trabajar. Participen en definitiva de esta propuesta de resolución y antepongan por una vez Madrid a los dictados de la Moncloa. Y con respecto de la inmigración, pedimos al gobierno central que controle el formidable caos migratorio que está provocando el gobierno. Y cuando digo provocando, utilizo bien el verbo. El gobierno está provocando, si no es responsable, es corresponsable de lo que está ocurriendo en España. Y quiero pensar que es por ineptitud y no por un proyecto deliberado no sé con qué fin. Porque resulta harto incomprensible que el viaje de Sánchez a, así se llama, la República Islámica de Mauritania para ofrecer allí 250.000 puestos de trabajo.
¿Alguien podría pensar que Sánchez no viajó a África para tratar de controlar la oleada migratoria, sino para promoverla? 250.000 puestos de trabajo en Mauritania. En fin, desde mi grupo político pedimos cosas tan razonables, al menos a nuestro juicio, como acabar con las mafias, actuar con más rigor y transparencia en los traslados de inmigrantes y menores no acompañados, convocar urgentemente la conferencia de presidentes o controlar el coladero, una vez más, de Barajas, de una vez por todas. Y con respecto de la seguridad ciudadana, señorías, los datos no son buenos. Incluso hay algunos datos que son malos, incluso hay algunos que son muy malos, y otros, los que tienen que ver con los delitos sexuales, son directamente alarmantes. Lamento que ya no esté aquí el delegado del Gobierno para que pudiera de nuevo escuchar lo alarmante del peor crimen, que es el que tiene que ver con los delitos sexuales. Señorías, la izquierda gobernó 8 años en Barcelona. Saben ustedes que Barcelona es, después de Bruselas, la ciudad más insegura de Europa. Si atendemos al número de robos registrados en sus calles, Madrid no va a ser eso. No vamos a consentir que Madrid se convierta en una nueva Barcelona. Y es por eso que instamos al Gobierno regional a reclamar al Gobierno central que incremente de manera urgente los efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y ofrezca datos reales de las plazas efectivamente cubiertas. Refuerce los medios disponibles para luchar contra el tráfico de drogas, al ser una lacra social y una de las principales causantes del incremento de la criminalidad. Y promueva las reformas legislativas necesarias y aumente los recursos para combatir la ocupación y la inquiocupación. A este respecto de la ocupación, un apunte. El delegado del Gobierno, de nuevo lamento que no esté aquí para que pueda escuchar, relativizó el problema de la ocupación, nos llamó alarmistas, porque redujo a solo el 0,02% las casas que habían sido ocupadas. El 0,02%. Esto debería ser alarmante que lo dijéramos cualquiera de nosotros, pero el encargado de la seguridad en la Comunidad de Madrid que diga una barbaridad de tal calibre me parece muy preocupante. Porque si la incidencia porcentual sobre el total fuera un criterio para abordar o no un problema, tendríamos que ignorar casi todas las formas de delincuencia. Tendríamos que ignorar el terrorismo. Incluso tendríamos que ignorar la violencia contra las mujeres. Esto es una barbaridad y debería llegarle al delegado del Gobierno. Y por último, aquí una propuesta de resolución para reivindicar la estricta igualdad entre todos los españoles en ámbitos tan capitales en cualquier democracia liberal como la fiscalidad y la financiación. Por eso rechazamos el modelo de financiación injusto y a todas luces inaceptable que el Partido Socialista, que un día se llamó Obrero, ha pactado con las élites separatistas catalanas. El Partido Obrero pacta con las élites separatistas catalanas que Madrid sea el único financiador y que la burguesía catalana deje de contribuir a la solidaridad internacional. Ese es el Partido Socialista Obrero Español en el año 2024. Señorías, acabo. Hoy iniciamos un nuevo curso político. No le pediremos nada a Más Madrid porque nada de ellos esperamos más allá de la crispación, los aspavientos y los ataques ad hominem, los ataques personales. Les confieso que esto último, lo de los ataques personales, a mí sigue impresionándome. Ustedes no combaten ideas, ustedes combaten personas. Y esto es algo dramático para una cámara. Ustedes, señorías, parecen querer hacer buena la frase de Che Guevara, el odio como factor de lucha. Y esto es dramático para esta Cámara de Representantes Públicos, señoría. Señor Lobato, concluyo. Usted sabe que he reconocido sus virtudes políticas. Y lo he hecho en privado y lo he hecho también en público. Porque creo que las tiene. Por eso lamento decirle que cómo va a acabar todo esto. Y va a acabar mal. Le reconozco que no lo ha tenido fácil, que el liderazgo suyo ha coincidido con un liderazgo en Ferraz de un sujeto sin escrúpulos. Le reconozco que no debe ser cómodo estar vigilado desde la tribuna de invitados. Pero también le digo que los grandes liderazgos se forjan en las grandes dificultades. Y le digo lo que Churchill le dijo a Chamberlain cuando el primer ministro británico volvió de Berlín. Usted, para evitar la guerra, está utilizando la deshonra y al final tendrá la deshonra y una guerra. Muchas gracias, señorías.